Thank you.
bueno hasta el momento pasa a ser ahora Sebastián Moya, del equipo del Costa Fruta, almacén de Rodes, bicicletas BH. Sebastián, ¿qué tal? Saludos, bienvenido a Cerro Esquina. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y estamos aquí ahorita esperando a ver los demás corredores, pero porque yo soy aquí en Paraíso, conocía muy bien el recorrido, esta es mi tierra y quería por lo menos estar aquí, aunque sea, sí, por lo menos lo que ellos quieran. Correcto, bueno, ¿qué le pareció la crono? De acuerdo a lo que usted conocía, los factores, viento, ¿cómo está en términos generales? La verdad es que está muy caliente, otros días que la practicaba no estaba tan caliente, el viento en esa época es muy fuerte, pero igual hicimos lo que pudimos y creo que es un buen tiempo, rompí mis expectativas a lo que había entrenado y había practicado. ¿Cuánto había lanzado en práctica? Porque además, esta crono es diferente a las que se han corrido normalmente, que se suben por el mirador de Orosi, esta vez venía por una rama. Sí, conozco muy bien la zona. En realidad es más duro, tiene mayor pendiente el mirador de Ujarrás que el mirador de Orosi, pero sí, en realidad me gusta más por donde sube la Vuelta a Costa Rica, por ahorita. ¿De cuánto es el promedio, más o menos? Estamos hablando de la gradiente que hay por Ujarrás. Aproximadamente, ¿cuánto le marcaba? Hay un codo que se llama el codo de los madrices, que es empezando la cuesta, creo que es como el 25 o 28%. Perfecto, ¿qué montó hoy? Igual, 53, 39, el de adelante y atrás, 28, el más grande. ¿Qué lado de Paraíso? Aquí en el centro. Felicitaciones, Sebastián.